video of your fight going viral. You don't know what I mean by going viral. Crazy, you know what YouTube is? What type of two out of touch old? Hey. Hey. I got a company that wants the official rematch. They're gonna pay you $100,000. My name is Jordan Belfort. I started my own firm out of an abandoned auto body shop. This is the greatest company in the world! Si aquí algo huele mal, revísese usted. Yo me baño más de 3 veces al día, me pongo crema y me unto baby oil, ¿ok? Una película donde las cosas no son como parecen. Y no... I come from all over the world to see this. Yeah, he's good, yeah. It's a fake. What are we talking about? It's impossible. People believe what they want to believe. Hey! Jumping jacks, hit them! 1, 2, 3. I am so pumped up! Yes! Overpriced coffee. That's $37. Awesome! Everything is awesome. Oh my gosh, I love this song! Estamos de regreso en Cine Conexión. Aquí estábamos viendo algunas de las películas más populares en la cartelera local de Lego Movie. Vamos de robo y anda por ahí también, Locas y Atrapadas, en el top 10 local. Bueno, señores, ahora tenemos que obligatoriamente pasar con algo que muchos de ustedes sé que están esperando, que son las recomendaciones de la cartelera local. Adelante. La primera película que tenemos que recomendar, si usted va en familia, definitivamente tiene que ser The Lego Movie, una cinta agradable, ligera, poco pretenciosa, en donde tanto grandes como pequeños pueden pasar un rato muy agradable en los cines dominicanos. Por otra parte, tenemos el drama con toques cómicos The Wolf of Wall Street, una tremenda película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jonah Hill, dirigida por el grandioso Martin Scorsese, donde vemos una historia basada en hechos reales sumamente interesante, llena de excesos y definitivamente apta solamente para mayores de 18 años. En ese mismo orden, si quieren ver un drama súper interesante, no dejen de ver Her, protagonizada por Joaquin Phoenix, donde vemos un guión sumamente inteligente de parte del señor Spike Jonze, quien definitivamente tiene ese Oscar segurito para mejor guión original, ya que se trata de una historia que pone muchas cosas en perspectiva y nos hace plantear muchos cuestionamientos existenciales, tanto humanos como de inteligencia artificial. Una película sumamente interesante que deben de ver en los cines dominicanos. Y si anda buscando acción y quieren recordar los mejores tiempos de Keanu Reeves, no deje de ver 47 Ronin, esta película basada en un cómic japonés en donde veremos a Keanu Reeves tratando de hacer su mejor Neo, tratando de revivir glorias en el cine de acción, que definitivamente pinta como un clavillo, pero puede ser agradable para todos los amantes de este género. Muy bien, estamos viendo las recomendaciones en la cartelera local, lo que nos da paso para ahora, traerles a ustedes algo muy interesante que teníamos guardado hace un tiempo, que son unas recomendaciones especiales del cine romántico, pero para ver en parejas. ¿Qué sucede? Que casi siempre las chicas, nuestras queridas respectivas medias naranjas, nos hacen ver películas que normalmente no nos gustan para nada, pero yo aquí le tengo la solución, porque ahora tengo una selección exclusiva de películas que van a disfrutar tanto ella como él, que tienen romance, tienen comedia, tienen acción, o sea, tienen varios factores que pueden hacer que tanto él como ella disfruten de esta producción. Vamos a ver estas recomendaciones especiales aquí en Cine Conexión. Adelante. Definitivamente son muchas las producciones que causan pavor y terror a los hombres cuando las chicas les dicen vamos a ver esta película, pero en esta ocasión le tenemos la solución aquí en Cine Conexión, recomendándoles algunas películas, algunos filmes que pueden disfrutar tanto usted como ella si lo ven juntos. La primera selección es definitivamente Out of Sight, una película protagonizada por Jennifer Lopez y George Clooney en sus mejores momentos, en donde vemos que ella interpreta a una detective y él a un famoso criminal, ladrón de bancos, que entablan un interesante romance tipo amor prohibido que luce demasiado bien para ser real. Por otra parte, también si quieren ver algo de acción, romance y aventura, deben de ver The Princess Bride, una película
que definitivamente ha cautivado los corazones de muchas personas que han visto este gran filme, un clásico contemporáneo que definitivamente debe de ver en pareja para que tanto ella como él disfruten de una gran película. Y si quieren ver algo que puedan disfrutar tanto ella como él, pero también los pequeñitos, una buena opción puede ser Wall-E. Wall-E es una tremenda película de Pixar, ganadora del Oscar como mejor cinta animada, que vemos, nos da cátedras de cine y nos plantea una historia muy emotiva, de, a pesar de que no son seres humanos, de lo que podría pasar en un futuro y de una relación bastante diferente que luce y es definitivamente una gran historia que ver en pareja. Otra historia que deben de ver en pareja puede ser Up, también de Pixar y también ganadora del Oscar como mejor cinta animada. Una cinta que nos muestra en su primer fotograma, desde su primer fotograma, y todo lo que fue la relación del personaje principal junto con su media naranja. Y nos trae nostalgia, nos trae amor, nos trae diversión. Una película que pueden ver con sus respectivas parejas, pero también con los pequeñitos y van a pasar un rato muy, muy agradable. Pero si quieren ver algo ya un poco más para mayores, deben de ver Wedding Crashers, una cinta romántica, cómica, donde tanto los personajes principales como secundarios se lucen en esta comedia que definitivamente da mucha risa, es muy emotiva y definitivamente se pasa un rato súper, súper chulo viendo Wedding Crashers. En esa misma línea no pueden dejar 40-Year-Old Virgin, el virgen de 40 años, una película muy peculiar en donde definitivamente se pasa un rato muy, muy cómico con todo este elenco súper cargado. Por ahí está el equipo de Seth Rogen, Paul Rudd. Y definitivamente este equipo, que es una fórmula ganadora tanto en 40-Year-Old Virgin como en Knocked Up, funciona muy bien. En Knocked Up también, otra alternativa para ver en pareja. Muy bien, señores, ahí le estábamos planteando unas cuantas recomendaciones del cine romántico para que tengan, bueno, los muchachos con qué escudarse cuando le quieren hacer ver aquella película como la que viene por ahí de Winter's Tale o The Love Story, todas esas películas que de verdad son demasiado fresas, muy románticas, que son definitivamente diseñadas para las chicas porque explotan cada feromona que tiene el órgano, bueno, el organismo femenino, definitivamente. Señores, ahora nos vamos a otra pequeña pausa comercial, pero luego de ella venimos con más de especial del cine de amor aquí en Cine Conexión.